12 y 36 minutos de la mañana, ya estamos en la cocina de nuestro gran chef Javi Choza. Bienvenido. Muchas gracias. Y hoy acompañado de Borja Luaces. Bienvenido, Borja. Gracias. Gallego, voy a contar la historia de este joven estudiante de la Escuela de Hostelería Toledo, porque digo, ese acento, digo, soy gallego. Dice, pero es que me vine de Galicia, aunque tengo familia aquí en Castilla-La Mancha, porque la Escuela de Chozas es la Escuela de Chozas. Y es que es verdad. Chozas es maravilloso. Bueno, bueno. Eso ya lo saben ustedes. Bueno. Hoy las protagonistas son las setas. ¿Por qué? Porque estamos en temporada. La verdad que habrá gente que las tenga en su casa. Efectivamente. Bueno, de hecho, hay algunas de las que tenemos aquí que son recién recolectadas. O sea, están hasta todavía con el aroma, la humedad y, de hecho, con aquellos restos minerales o incluso vegetales que tienen todavía del campo, que, como las podemos ver, están todavía aquí, que las vamos a enseñar ahora. Fíjense que níscalos, los que tenemos y hemos traído hoy, ¿eh?, que son unos níscalos súper, súper grandes y súper, bueno, pues naturales, que al final tienen todo el sabor. Importante de las setas, bueno, hay que diferenciar que realmente las setas, pues tenemos setas que son de cultivo y setas que normalmente son silvestres. Evidentemente, las que son de cultivo vendrán más limpias, pero tendrán menor cantidad de sabor. Sin embargo, las que realmente son silvestres van a tener un poquito más de impurezas, pero van a tener un sabor que, vamos, no hay comparación alguna. Entonces, bueno, vamos a comenzar, que Borja va a empezar a hacer un champiñón, que yo creo que es nuestra receta inicial. El champiñón, además, que es riquísimo y muy cultivado en toda la zona de la provincia de Albacete, parte también de la provincia de Cuenca. Tenemos grandes empresas, además, que ocupan posiciones importantes a nivel europeo. O sea, que tenemos de lo mejorcito en Castilla-La Mancha. Mucha gente, cuando hablamos del champiñón, Juli, nos dice, bueno, el champiñón, ¿de dónde proviene el champiñón? Pues realmente el champiñón, hay una cantidad, como tú dices, de empresas en Castilla-La Mancha que explotan en las setas y el champiñón, tremenda, ¿eh? Bueno, la calidad del champiñón, algo muy importante, que es cuando nos tenemos que ir al súper y ver qué champiñón tenemos que coger. Pues algo muy sencillo. ¿Vemos nuestro champiñón? Pues una vez que vayamos a comprar el súper, lo que nos tenemos que fijar es que el champiñón esté completamente cerrado por la parte de abajo. ¿Dónde lo podemos ver? Pues aquí, en la parte de aquí. Vamos a ver que realmente todo esto está totalmente cerrado. Vemos que no tiene ningún orificio. Hay en ocasiones que todo esto viene como levantado, abierto. Eso quiere decir que el champiñón está creciendo demasiado. Por lo tanto, al estar demasiado crecido, pues ya está demasiado evolucionado. Menos concentrado en sabor y en calidad. Siempre elijan los que están cerrados. ¿Cómo se limpia? Pues hay gente que directamente lo utiliza así. A mí siempre me gusta hacerlo pelado. Vamos a comenzar y va a comenzar pues mira, Borja con ello. Ya pelarlo, y así aprendemos. Porque cuando me ponía mi madre a pelarlo en mi casa cuando era pequeño, lo hacía fatal. ¿Sí? Y de hecho lo compro laminado. No sé si es mejor o peor. Bueno, al final es diferente porque realmente no sabemos qué producto nos están dando. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Pues retirar el tallo, que es algo de lo primordial. Y una vez que retiremos el tallo, nos queda el champiñón tal y como vemos en la imagen y podemos realizarlo bien con la mano o bien con una puntilla. Si son muy cerrados, muy apretados, con la puntilla lo vamos a hacer mejor. Y directamente tirando, vamos a ir pelando, pelando, hasta retirar toda la cáscara. Esto, aunque parezca que no, al final es un impedimento a la hora de consumirlos porque no se cocina homogéneamente por todos los lados. Es como si estuviera totalmente abierto. Nos dice nuestra amiga Isabel, que sabes que siempre nos llama y está muy pendiente de tu sección y es una espectadora maravillosa, que ella cocina, es de Albacete, cocina los champiñones rellenos con carne picada y bechamel. La verdad que los champiñones son súper socorridos y la receta que nos manda o que nos envía Isabel, al final yo creo que es una de las más utilizadas por todos. Nosotros vamos a hacer un champiñón relleno, que es el que va a hacer Borja, con un huevo de codorniz que después vamos a meter en el horno y vais a ver qué aspecto va a tener. Yo estoy un poco cansada de los champiñones. ¿Sí? Mi madre los hace siempre revueltos con jamón. Mamá, bueno, a ver si eres un poquito más original. Así se aprende la receta. Oye, Borja, ¿cómo está, es? Está muy rico, ¿eh? Con jamón también. Ya, hombre, pero lo de siempre. Hay que innovar. Para eso te traemos sí, a ti los viernes. Sí, es cierto. Eres el rey de la cocina de los viernes. ¿Qué has puesto ahí? Yo he puesto un poquito de cebollita pochada y de puerro, que es lo que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues algo muy importante. Yo creo que otra receta muy tradicional, que ya sabéis que siempre me voy a lo tradicional, es realmente elaborar un revuelto. Un revuelto que en muchas ocasiones nos equivocamos y hacemos una tortilla rota, ¿vale? ¿Yo qué es lo que hago en el revuelto? Pues algo muy sencillo. Primero hago el pochado de la verdura y después de pochar la verdura, lo que vamos a hacer va a ser incorporar nuestras setas, que en este caso he cogido shiitake, que es otro tipo de seta, y lo vamos a ir incorporando. Vemos que yo lo he cortado en juliana. El shiitake, que es este de aquí, vamos a enseñarle en cámara para que lo vean ahora después, este de aquí, tiene como un aspecto chiquitito, pero tiene una concentración de sabor muy, muy, muy alta. Y además, con muy poquito que se haga mejor. La seta shiitake tiene muchas propiedades.
Están utilizadas para muchas dietas. Nuestra compañera que viene al programa a hablarnos de nutrición, Marta Yuste, nos lo dice siempre. Y a mí es una de las setas que más me gusta y que es fácil de encontrar, porque al final también estamos hablando de una seta de cultivo. Bueno, vemos que aquí estamos revolviendo ya todo. Importante, pues bueno. Unas gambejas, ¿has hecho? Unas gambejas, unas shiitakes con gambas. Peladitas. Eso, efectivamente. Importante a la hora de hacer el revuelto, pues mira, en muchas ocasiones, Juli, algo primordial es realmente la temperatura del huevo. Y algo que también tenemos que tener muy en cuenta es que cuando nosotros echemos el huevo en nuestra sartén, la sartén no tiene que estar hirviendo, porque si no se nos hace una tortilla. Lo que buscamos es que se produzca una osmosis, que se intercambien los sabores y realmente sea un revuelto, porque estamos acostumbrados a comer una tortilla rota con gambas o con setas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La verdad que sí, yo siempre me he comido la tortilla. Claro, bueno, pues ahora lo que hay que hacer es infusionar. Vamos a hacer como hacemos una infusión, una manzanilla, pues lo vamos a hacer nosotros con nuestra... O sea, lo bates un poquito, yo le echaba directamente a la sartén, mal. Ahí estamos haciendo unos huevos rotos. Total, total. Bueno, yo lo he hecho y algo que tenemos que ir haciendo ahora con temperatura muy baja, que es algo muy importante, esto lo podemos conseguir o bien teniendo previamente el sofrito hecho de las gambas y las setas y partiendo desde frío, o directamente echándolo un poquito crudo. Pues ahora habría que mover y habría que ir poniendo y quitando, poniendo y quitando. La temperatura que tiene que haber del huevo no tiene que ser muy alta. Vamos siguiendo batiendo y vamos a ver, ¿tú has visto, Juli, cuando hacemos una crema pastelera? Sí, pues, bueno, la haces tú porque yo no ¿sí? soy capaz. Bueno, pues cuando hacemos una crema pastelera, el huevo hace que realmente se espese. Pues en este caso hacemos el mismo propósito. El huevo va a ir coagulando, vemos que va cogiendo una textura más cremosa hasta que quede muy untuosa. ¿Qué conseguimos con esto? Pues mira, el vapor que está saliendo ahora lo que está haciendo es infusionar realmente la seta, la gamba, junto con el huevo y al final se transmiten los sabores. Cuando nos comamos huevo, pues sabrá a setas y a gambas. No sabrá a huevo, que en muchas ocasiones realmente lo que hacemos es mezclar y hacer una tortilla rota con trocitos de gamba, trocitos de setas. Borja ha puesto, ha rellenado el champiñón de un preparado que lleva. Sí, es un tomate especiado. Tomate especiado. ¿Y sí. qué lleva este tomate especiado que tenemos aquí? Se podría echar en sí las especies que más os gusten, pero nosotros en este caso le hemos echado orégano, tomillo, un poquito de cominos. Mira, ya y una un poquito de ajito rallado, la verdad. Orégano, tomillo, un poquito de orégano y de aceite rallado. Y fíjense qué aspecto más bueno tiene. Además, ay, a mí me encanta. Esto dicen que es bueno el orégano y el comino para que luego la digestión se haga mejor. Sí, a ver, la verdad es que no hay haga tanto daño, que son ¿verdad? Muy buenas. Muy digestivas. Y luego sí. el rabito lo has metido dentro como tapadera, sí, ¿no? Sí, hemos rellenado lo que es el champiñón con un poquitín de... del tomate, ¿sí? hemos partido, o sea, hemos puesto en juliana el rabito, el champiñón y lo hemos introducido dentro. Ahora lo que vamos a hacer es una especie de base para introducir el huevo de codorniz. ¿El huevo que está cocido ya? No, ah. iría fresco, se tendría que poner al horno. Bueno, pues lo que lo veamos. Sí. Muy bien. Yo mientras voy terminando el revuelto. Claro, un huevo chiquitico, imagínense que cogen ustedes un huevo grande para el champiñón, hace más justo el huevo que el... Efectivamente. Que el champiñón, por eso hay que buscar el huevo adecuado. Algo importante a la hora de abrir los huevos de codorniz, que es lo que queremos enseñar, vemos que el huevo, al igual que el de gallina, sí. realmente tiene una parte más gruesa y una parte más finita. Sí. Vemos que tiene pues, una parte más redondona y otra parte como más puntiaguda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues siempre abrir por la parte que es más gruesa. ¿Por qué? Porque la parte de la cámara de aire del huevo se encuentra en la parte más gruesita, no en la puntita. Entonces, o sea, nos permite no pincharle, ¿y cómo que es lo importante, si con una puntilla. Es la primera que me lo cuentas, no muchas veces, pero yo la verdad es que lo he vuelto a intentar en casa y lo hago mal. Cogéis una puntilla y directamente, con mucha delicadeza. Es como una especie de... De circulito. A ver, Juli. Ahora voy a intentar, para que vean ustedes que hoy... ¿Le clavo primero la punta? Sí, claro. Pero ten cuidado. Es que encima, como si es zurda... Parece que vas a entrar a matar. Parece que he entrado a matar y todo con los toreros. Girando. Y ahora lo giro y... Sí. Oye, mira, para ser la primera vez que hago esto... Y ahora... Y ahora el champiñón, oye, Juli. Oye, y ahora el champiñón. Señoras y señores, sin una cascarica, ¿eh? Oye, pues no me ha quedado mal, Borja. Perfecto, muy bien. Ya voy aprendiendo del maestro, que ya conozco que llego aquí. Gracias, gracias. Bueno, lo único que nos quedaría sería introducirla al horno en torno a unos 7 minutos a 160 grados. Y ahí tenemos la finalización del producto. Ay, que la tenemos rico. Puesto en el plato, que vemos que el huevo se ha llegado un poquito pues como a cuajar y después el champiñón se ha hecho por dentro. En el horno muy poquito tiempo, no vaya a unos tener... 7 minutitos, poquito Exacto. tiempo. Benji, ¿eh? Mira, nuestro revuelto ahora. Qué pinta más rica. ¿Más recetas, chozas? Más recetas. Vamos a emplatar nuestro revuelto. Sí, este revueltillo. Además, mira, estos días así que está el tiempo tan tonto,
Esto te sienta de miedo, ¿a que sí? Sí, la verdad es que algo calentito para estos días. Vamos a pensar ya que estamos en tu tierra, ¿verdad? Con tantas lluvias. Así estás tú más simpatizado. Sí, más bueno, sí. Vamos a probar otra receta. ¿Con qué? Pues en este caso vamos a cogerlo con níscalos. Con níscalos que bueno, níscalos, pues también. Son los caros. Bueno, al final hay muchas setas que realmente están pues un poco desconocidas por nosotros. Pie azul, pie violeta, trompeta de los muertos, chantarela. Un montón de setas que cada una tiene un sabor diferente y que, bueno, pues quizá el níscalo, que sea uno de los que tenemos cercano, el que tengamos que utilizar. En es el que tiene más sabor, efectivamente. Vamos con el culán, sí, si quieres. Allá. Venga, vamos con el culán. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues directamente hemos cogido el níscalo, lo hemos picado con cebolla y hemos hecho una especie de puré, ¿vale? Pero que es el que tenemos ¿cómo lo habéis preparado? Esto directamente partidito y todo rehogado en un sartén. Ah. Y hacemos pues, una especie de puré. Pues vemos aquí que está la seta, picadita, con un poquito de cebollita. Sí. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues hacer un molde. Un molde que vamos a coger y vamos a rellenar con esta mezcla. Y dentro... O sea, ponemos en la base ese níscalo que hemos preparado como tipo puré machacado. Y después de eso le vamos a meter una yema de huevo. Lo va a ir haciendo Borja mientras que yo... El huevo y la seta como siempre marinados, ¿no? Marina muy Marina bastante bien. ¿Por qué? Porque es un transmisor del sabor. Digo yo, maridan. No, pero al final, bueno... Al final están marineando, ¿no? Bueno, pues yo voy a ir haciendo otra receta que yo creo que es un clásico también, que es realmente nuestro... risotto con setas, que al final siempre cogemos pues boletus, cogemos otra serie de elaboraciones y que realmente, pues bueno, vamos a coger uno de nuestros ingredientes, que también es uno de las setas más elaboradas o cultivadas, que la llaman seta de alpaca, que también es, bueno, pues lo llaman el rey ostra, no sé si era por la forma o qué, pero bueno, lo podemos hacer de muchas formas, metiéndolo confitado en aceite, con ajito, con jamón, las elaboraciones como nosotros queramos. Yo lo que he cogido ha sido picarlo. Lo he picado en trocitos y lo voy a echar dentro de un arroz. Hay que recordar que las setas nunca, nunca, nunca se mojan, que es muy importante. Ah, pues yo las lavaba. Pues no hay que lavarlas. ¿Por qué? Porque hace efecto esponja. Entonces pierde sabor y todo lo que introduzcamos dentro de un líquido pierde nutrientes, pierde sales minerales, etcétera, etcétera. O sea, entonces, que no hay que lavarlas nunca. No, con una puntillita raspamos y si tuviera algún... un poquito de tierra. Pues cogemos, mira, aquí tenemos una que tiene un poquito de tierra. ¿Tú has visto alguna vez que tenemos... bueno, hay herramientas, como yo digo, que no son culinarias y que lo único que tenemos que hacer pues, es quitarlas. Hay unos cepillitos pues, que realmente nos sirven, pues un cepillo de dientes o directamente con una puntillita le vamos retirando o con un papel. ¿Y luego un poco a tierra? Que no, que tú ten en cuenta que tú lo quitas todo. Y la parte de dentro... La tierra, que estés comiendo y tengas ahí la tierra... No, hombre, eso es súper molesto. Al final tienes que tener en cuenta que... ¿Me aseguras que con un cepillo de dientes? Perfectamente. ¿No? Hombre, vamos a ver, cuando tú tienes estas incisiones aquí... Y ves que la seta viene muy, muy, muy sucia, hay gente que hace esto, ¿vale? Nos quedan dos minutillos para hacer el risotto. Y realmente lo quitamos. Y lo limpias, la verdad. Es que y lo limpiamos. ¿Qué ocurre? Lindo. Pues que al final realmente el problema es que si nosotros directamente utilizamos la seta sin cepillar o la lavamos, pues estamos perdiendo sabor. Vamos con el risotto. Venga, pues vamos a ello. Yo me he traído ya el sofrito un poquito terminado. Ajito, cebolla y puerro, algo muy sencillo. Y después de esto le echamos calabaza. Un poquito de calabaza para adentro también de nuestra olla. Lo vamos a traer aquí. En este caso le hemos metido un poquito. ¿Ves que la carne? ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Un poquito de carne de carne que te gusta a ti, Chale? Sí. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo te conozco? Yo, al final, bueno, me gusta siempre darle un poco a todos los ingredientes, siempre me gusta darle un poco un toque realmente ligado a la zona donde están. Entonces hemos cogido un poquito de conejo, lo hemos rehogado y lo hemos puesto. ¿Qué hacemos después? Conejo con la seta, un arroz con conejo, me acuerdo que mi madre siempre lo hacía en esta época. Está exquisito. Un poquito de panceta. Un poquito de panceta y ya terminamos, director, no te preocupes. Y después de esto, vamos a echar el arroz. El arrocete. Rehogamos un poquito aquí. Sí, todavía rehogadito. Aunque suene mal, el arroz, en este caso para hacer risotto, se puede rehogar y de este modo lo sellamos y evitamos la pérdida. Después, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues directamente, nuestro caldito. Lo pondríamos a cocinar. ¿Un caldito de ave? Un caldito de ave, un caldito con el propio conejo, con lo que nosotros queramos. ¿Y nos ponemos a cocinarlo? Y después de esto, pondríamos a cocinar. En torno a 20-25 minutos, después de estos 20-25 minutos de cocción, se tiraría en torno a 18-20 minutos. ¿Y añadiríamos las setas? Añadiríamos realmente las setas. Siempre al final, porque si las añadimos al principio, pierden todo su sabor. Entonces, al final, añadimos lo que son las setas. Si hubieran transcurrido 18 minutos, vamos a simularlo. Y por último, lo único que nos quedaría
echarle una cremita de queso manchego junto con queso manchego rallado. Y ya a comernos el risotto. Y ya directamente lo serviríamos. Y una vez que lo serviríamos, a comérnoslo. Pues, a comérnoslo. Bueno, Javi Chota, muchísimas gracias. Borja también, las setas en la cocina, recetas de Javi Chotas, las mejores, ya lo saben para los...